Señor alcalde, concejales, compañeros de la Guardia Civil, bomberos, compañeros de la policía, el resto de asistentes. Mis primeras palabras son de recuerdo para un compañero que ya no está entre nosotros, Manolo. A Manolo tuve la gran suerte de conocerlo mucho antes de llegar aquí, a la policía local de Segorbe. Trabajador, buen colaborador, hombre de confianza, una buena persona. Creo que todos los que le conocisteis compartiréis estos calificativos. En el año que está finalizando lo podemos considerar positivo respecto a nuestro trabajo. Hemos subido el número de actuaciones respecto al año anterior, pasando de 4.126 a 4.528. Hemos atendido un total de 52 accidentes de tráfico, 10 menos que el año pasado. Se ha identificado un total de 82 personas, las mismas que el año anterior. Hemos auxiliado, por diversos motivos, a 130 personas, 14 más que en el 2012. La colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad sigue dando sus frutos. Prueba de ello son las detenciones, junto con la Guardia Civil, de varias personas por robos con fuerza en inmuebles, los excelentes resultados con los que han concluido las últimas fiestas patronales o la campaña de control de la zona rural que se está realizando en la actualidad, junto con la Guardia Civil y Policía Autonómica. En este punto no quiero olvidar a los voluntarios de Protección Civil y a bomberos. Protección Civil realiza una labor desinteresada y muy valiosa para nosotros y para el pueblo de Segorbe. Labor silenciosa pero necesaria, ya que buena parte del éxito de los eventos que se realizan depende de su presencia. De bomberos, por suerte, no son muchas las veces las que nos toca trabajar juntos. En concreto, en lo que va de año, 27 actuaciones conjuntas, en pequeños incendios y derrames de líquidos en la vía pública preferentemente. Y 9 actuaciones en actos pirotécnicos. Sí quiero agradecer al jefe de parque la inestimable colaboración en la coordinación de los actos pirotécnicos y la Semana Taurina, y más este año en que la normativa ha cambiado y ha habido que ajustar ciertos protocolos. Pero este éxito no depende ni mucho menos de mí, ni del alcalde, ni de los jefes que estamos aquí presentes. La mayor parte del éxito de esta colaboración depende de vosotros, los policías que estáis en la calle, de la amistad y compañerismo que demostráis con el resto de compañeros de otros cuerpos unas veces y la simple profesionalidad en otras. Puesto que lejos de corporativismos, uniformes o competencias, somos servidores públicos, nos debemos al ciudadano y el ciudadano lo que reclama son soluciones, venga de donde vengan, las dé quien las dé. Como jefe de la policía local, os animo a seguir trabajando como hasta ahora, mejorando en lo que podemos mejorar y avanzar en un mejor servicio a los ciudadanos. Gracias a todos y paso la palabra al señor alcalde. Buenas tardes. En primer lugar, dar la bienvenida a la representación de la Guardia Civil, al Parque de Bomberos, lógicamente a los compañeros y compañeras de corporación y, cómo no, a la plantilla aquí de la policía y de la hora. Bien, yo creo que Moisés ha relatado perfectamente la actividad de este año y creo que podemos darla como exitosa y darnos la enhorabuena de que realmente esté transcurriendo la vida social de Segorbe dentro de lo que podemos llamar cierta normalidad. Cierta normalidad porque realmente lo que son delitos como propios, pues estamos en una situación, digamos, de tabla rasa, y esto viene a decir, bueno, pues que existe cierto control y que las personas que piensan en delinquir, pues cuando vienen a Segorbe se lo piensan tres veces antes de encontrar, como suele decirse, pues bueno, pues que todo el campo es orégano. Por ello yo creo que eso es debido a la labor, y a la labor y al trabajo, y fundamentalmente a la labor preventiva que se está realizando continuamente con nuestra presencia en la calle y, desde luego, con nuestra eficacia a la hora de actuar cuando hay cualquier problema o cualquier siniestro que realmente requiere de la actuación rápida de, en este caso, pues de la policía local de aquí de Segorbe. Yo, como alcalde, no puedo sentirme nada más que orgulloso. Orgulloso de la plantilla y orgulloso del trabajo que se está realizando. Yo creo que siempre la imagen de la policía tiene que ser una imagen de servicio, una imagen de colaboración con el ciudadano. El ciudadano a veces no tiene esa sensación porque en una sociedad quien pone orden pues no siempre está bien visto. Siempre se ve uno más o tiene más la noción de cuando se actúa de forma coercitiva que cuando se actúa de forma de ayuda. ¿Por qué? Porque el tema de ayuda pues se agradece en el momento, pero en la forma coercitiva pues lógicamente se tiene en el recuerdo. Y esto pues es lo que a veces empaña
la buena imagen del trabajo que se está realizando y que desde aquí, desde la Alcaldía y desde el Ayuntamiento, os quiero trasladar de que estamos orgullosos y contentos de la labor que se está realizando por todo el cuerpo de la policía de aquí. Por otro lado, yo también me quiero unir a ciertas palabras que ha dicho Moisés, a la colaboración. He sido durante estos años un fiel defensor de que no podemos actuar cada uno por nuestro lado. Por más potentes que nos creamos, por más información que dispongamos, si realmente no es compartida con quien tiene el mismo objetivo, que es perseguir el delito, al final el delito muchas veces queda impune por la falta de colaboración y por la descoordinación. Por ahí, desde que prácticamente pudimos firmar con el Ministerio del Interior pues el plan de colaboración y coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil, yo creo que nos podemos felicitar todos de que esa coordinación cada vez va a más y, lógicamente, somos más efectivos y más eficaces a la hora de combatir, pues como decíamos, todo aquello que es punible y todo aquello que lleva un delito. En ese camino hemos de seguir y en ese camino sí que quiero hacer un llamamiento tanto a la Guardia Civil como a la Policía para que a veces nos dejemos de mirarnos a sí mismos y miremos más hacia el ciudadano, que es quien realmente nos necesita. A partir de ahí, seguro que el éxito va a ser mucho más favorable que si no lo hacemos. Por lo tanto, mi insistencia en esa coordinación, porque entiendo que es fundamental para seguir llevando adelante los fines que tenemos. Cómo no, en este caso, la presencia pues del representante o del el responsable del parque de bomberos de aquí del Alto Palancia. Hoy en día, la comarca del Alto Palancia y Segorbe tiene que apuntarse el lujo de tener una serie de servicios que son de primera mano y además de primera calidad. Era impensable hace unos años que, disponiendo de un parque de bomberos voluntario, tener hoy en día la calidad del servicio que disponemos teniendo el parque de bomberos, que no solamente está para los siniestros e incendios, sino que está para ayudar también en cualquier actuación, tanto urbana como en carretera, como lógicamente en el medio rural. Por eso yo creo que es otra pata importante de la mesa en la cual nos tenemos que apoyar y que tenemos que contar con ellos para todo, incluso agradecerles el trabajo y el servicio que realizan. Y la última pata de esa mesa es Protección Civil. Protección Civil, que lógicamente empezó ya hace unos años de forma, digamos, un poco duditativa y que poco a poco se ha consolidado y que, como decía Moisés, hoy está prestando un servicio inestimable. Un servicio altruista, un servicio que no le cuesta dinero al pueblo de Segorbe y que, al revés, recibimos muchísimo más de lo que aportamos. Por ello, el ánimo también al servicio y al Cuerpo de Protección Civil y, lógicamente, animarles a que continúen en ese trabajo que ya digo que es de carácter altruista y que siempre prestan más que reciben. Cómo no, pues el apoyo que desde el equipo de gobierno se tiene para que a la hora de los presupuestos la policía pueda tener todo lo que en este momento necesite y que el ayuntamiento le pueda dar. Toda la modernidad que nos hemos comprometido a que se tenga, todos los medios que en este momento sean necesarios y se nos requieran y que desde luego podamos estar, digamos, con la última tecnología puesta al servicio de todo aquello que podamos necesitar para poder ser más ágiles. Está trabajando y se ha trabajado ya en llevar la fibra óptica a la propia policía para tener un servicio rápido de conexión con Internet. Se ha mejorado en todo lo que es concerniente a medios para poder trabajar, tanto sean de locomoción como sean de defensa. Y en este sentido vamos a seguir continuando. Solamente me queda insistir en la formación. Creo que la formación es una parte básica que tenemos que seguir apostando por ella. No podemos pensar que ya lo sabemos todo y que nos tenemos que, de alguna forma, olvidar de la formación. La formación tiene que estar ahí y, desde luego, las prácticas también tienen que ser algo que, dentro de las posibilidades que podamos, que sean lo más cotidianas posibles. A todos muchas gracias por el día de hoy, que sirve un día pues, de reflexión, que sirve un día también para hacer memoria y también que es un día de agradecimientos. Termino con esas palabras de agradecimiento a todos y, desde luego, bueno, pues desearos que el año que empieza ahora y que terminaremos el año que viene por estas fechas sea, desde luego, tan eficaz y tan efectivo como el que hemos terminado. Muchas gracias por vuestra presencia y os animo a que continuéis con el trabajo y el servicio a la ciudadanía, que es para lo cual estamos aquí.